Hello, hello. Hello, Gerardo. Good evening. Hello, Oscar. Hello. Aidan, welcome. Norma, welcome. Henry, Hello, welcome. teacher. Hello. Hello, Hello, teacher. hello. Hello, Marisela, hello. Aprovecho, teacher, Okay. solamente no, sí, notificarle que ando fuera de casa, pero ya dentro de una media hora, 45 minutos, pues conecto la cámara. All right, Aidan, thank you. Thank you. Now I can see Norma there, Gerardo there, Oscar there. I don't see Henry, but I hope to see him soon. Hector is coming back to his home. I know that he's there. Allison, good evening. Allison. I saw Allison. Yeah, Allison is there. Hello, Allison. Hello, teacher. Hello, welcome to the class. Hope everything's all right there. Okay. Hello, teacher. Hello, hello, Henry. Do the favor to activate your camera if you don't have any problem with it. Voy entrando a casa. Ah, Ahorita okay. vamos. Sí. Sí. Okay, Henry, good to see you there. Okay, let me see. Some more people getting into the class. Maria, welcome back. Welcome back, Mary. Good to see you in the class. Now, I hope that you are very energetic and that you try to do your best over here. Remember, that's what I'm looking for, that you can do your best over here. Now, Sarlene is getting into the class. Hello, Sarlene. Hello, teacher. Hello, good to see you over here in the this is let me see. Today is Thursday, right? So tomorrow will be the last class of the week. Remember, today you have to solve the exam, right? I hope that you have worked in the midterm exam, because tomorrow we're going to have some review on it. I mean, today we're going to have a class, okay, normal class. And well, the first thing that I usually do at the beginning of the class to check the list attendance, okay? I will do this the same tonight, okay? So do me the favor to tell me if you are over here. Aidan is over here. I saw Aidan. Allison? I'm here, teacher. Allison is over here. Very good. Allison is here. Good. Andrea, Raquel? Camelia? Dina Maribel? Gerardo Emanuel? Hi. Hi. Gilberto Antonio? Gilberto is over here. Gladys Rubiria. She hasn't come yet. Hector is over here. I know he's over here. Henry is over here. Hello, Henry. Hello, teacher. Hello, Isabel. Sarlene is over here. Hello. Hello, Jonathan Josue. Jonathan Josue. No, Jonathan is not over here, right? Mayra Norabel. Mayra, are you there? No, Mayra is not here. María Elba is over here. Yeah, Marisela is over here, I know. Miguel Ángel. Norma Xiomara. Oh, okay. Hi. Marisela over here, Norma over here. Oscar Josué. Good evening, teacher. Good evening, Ronan. Ronan hasn't come yet. Salvador Santiago. Vera Liz. Present, teacher. Okay, Vidal Antonio. Vidal hasn't come yet. And Claudia Veronica. Vidal, are you here? Hello. Ah, Vidal is on here. Very good. Great. And Claudia Veronica.
All right, Claudia hasn't come yet. All right, very good. That was the first time I checked the list attendance. Remember, I checked the list twice in the class. Well, we're gonna work a lot tonight. Okay, we have a lot of work to do. I hope that you are more than ready to start with the class. Okay, I have a lot of exercises here. Okay, so, well, I will start with the activity that's in the platform so that we can start by having some review, some exercises. I mean, we will start from very simple exercises. We're gonna move to some exercises related to the grammar we have been studying lately. Well, I hope that we're going to enjoy this time. Okay, now let me see. Gerardo is over here. Vidal is over here. Give me 1 second. There are some people over here in the chat. Marcela, Sarlin, Camelia, Vidal, and Gerardo. Camelia, Vidal, and Gerardo. Give me 1 second. I see you are in the class now. Camelia is over here. Vidal is over here. Yeah, Vidal is over here. And in Gerardo, yeah, Gerardo is over here. Excellent. So, well, I was just telling you about the importance of having some review, right? So I will share quickly, and in this class, I will try to move on as soon as possible. I mean, a little bit fast, so that we can have a lot of practice. You know, practice makes perfect. And, you know, this is the last class, right? So we were talking about simple present statements in affirmative and also in the negative form. Okay, you remember that I told you about the person singular and about the rules related to the verb change at the end of it when talking about the person, right? So this is what we were studying. Remember every single time that we had some review, we go over, it's number 6, right? So this is the task, right? So we were talking about this, right? So we're gonna start as soon as possible and tell me about some sentences that we can build up by having these statements, okay? Now, what will be a sentence with night at sleep, I, people? Night at sleep, night at sleep, I. Tell me the sentence, please. Anybody in the class? Hello? Yeah, I will say hello to everybody here. Maybe that's the reason, right? Give me a second over here. Now, hello, everyone. I hope you don't have any problem with your microphone, right? Can you say hello to the group? Yes. Hello. Maria, say hello to everybody. Let me see. Gerardo, say hello. Sarling. Hello. Camelia. Hello. Okay. Hello. Raquel. Norma, say hello to everybody so we can see that you don't have any problem with the microphone. Oscar. Hello, teacher. Good. Oscar, Henry, Allison, Aiden. Hello, teacher. Marisela, good. Hello, teacher. Say hello so that I can see that you don't have any problem with the microphone. Okay, very good. I can see that you don't have. But in case you have problems, just let me know it. Okay, but what are we gonna try to do? We're gonna try to order the letters, the words. Okay? For example, can you help me with this one? I sleep. All right. I sleep. At night. At night. I sleep at night, period, right? Period. All right. Number 2. Works factory he in a. He wore. He? He wore.
He worked. Okay, now make emphasis in pronunciation, guys. He works. All right. So he works. He works in a factory. In a factory. Factory. He works in a factory. Okay. So let's try to remember about my explanation last time. I took I don't remember exactly how long how much time did I take to explain in both languages, right? English and Spanish. You cinema to go da. You go to the cinema. You go to the cinema. This is the activity in the platform, right? This is the last activity. I really like eso no me daba. You go to the cinema. Yeah, you go to the cinema. That's it, right? And let me see number four. Portuguese, doesn't she speak? She doesn't. So maybe you don't see it very well, okay? So she doesn't. She doesn't. Speak. She doesn't. She doesn't want. Speak. She doesn't speak. Portuguese. Portuguese, right? She doesn't speak Portuguese. Good. Number five, don't computers with use. We don't. Use a computer. Okay, the verb is use. We don't use. Use computer. Computers. Use. We don't use computers. We're gonna check it. Oh my goodness. Okay, this is a one. Now yes, now you can see it, right? So we did it. Ooh, we did it, right? Now give me 1 second, because I noticed that some of you need to I need to check pronunciation. Camelia, please read the sentence. I sleep at night. I sleep at night. Very good. Adam, read the sentence, please. He works in a factory. In a factory. Very good. He works in a factory. Now, Alison, read the next one, please. You go to the cinema. You go to the cinema. Gerardo, can you please continue by reading this one? Oops. This one? Gerardo, are you there? Well, let me see. Maybe Gerardo has some problems. Let me see. I will try with somebody else. Gladys, can you please read this one? She doesn't speak Portuguese. Good. She doesn't speak Portuguese. Then, Maria, can you please help me with the next one? Okay, Gerardo, don't worry. Marisela, can you please read this one? Marisela, are you there? We don't use. No se escuchaba, teacher.
No. Okay, Mary. Yeah, okay. And you say, we don't use computer. Computers. So we don't use computer. Computers. We do not use computers. All right, computers. Now, yes. Listen carefully because tonight, well, we did it, right? So you can see we did it. We are a great team. Okay, somos un gran equipo. Casi siempre que nos sacamos 10, miren. All right, very good. Now, I will share something I shared the last time so that you can have some review about, okay? It will be very quickly because last time we did it, okay? So I will share it as soon as possible. The last time we have a general review about what's present simple. Actually, I presented the whole information about it, right? Of course, there are a lot of examples, right? But I tried to include the most important, or I looked for the most important over here. And also I tried to explain about third person singular and also about what happens to the verb when we deal with third person singular. There are some rules, all right? I hope that you have memorized the rules, all right? Because that's important. Now, I also thought about don't or doesn't when we want to provide a negative statement, all right? And at the end, I remember I explained about the auxiliary do and about the auxiliary does and about how to build interrogative statements, right? So the way we see it over here is do. Write down the auxiliary do at the beginning, then we have the subject, and then we have the verb in the base form. And after the verb, we need to include the question mark. On the other hand, when we have third person singular, he, she, it, we are gonna use does at the beginning, okay? But the verb will remain in the base form, and also you have to remember to include the question mark. Does he play? Does he play soccer? Does he play basketball? Does he play volleyball? Whatever, right? And finally, I also remember I explained about what's first person singular, second person singular, third person singular. We said that this is first person plural, second person plural, and third person plural. And when we deal with these pronouns, we have to include the auxiliary too, right? So and we say, do we play? Okay, the verb remains in the base form and we include or we add a question mark. That is actually what we studied the last time, okay? So tonight we are gonna practice because that is quite important. You know, I will try to let you know about the activities that are coming so you have an idea about what you are doing tonight. Tonight is for you to practice a lot. And let me tell you about it. Give me 1 second. All right. I have it over here. I will share. Let me see somebody. Gerardo says, teacher. All right, Gerardo, I got it. Okay, I got it, Gerardo. I hope you can solve your problem. Don't worry. I will take it into consideration. Now, what are we going to do tonight? Miren, chicos, les voy a explicar esto porque es importante. Recuérdense que esta semana, o sea, el día de mañana, ustedes van a presentar un role play. Yo les voy a explicar qué es un role play. Como todo va a ser audio, entonces nosotros vamos a crear una situación en donde vamos a utilizar sonidos. ¿Cómo así, teacher? Ah, bueno, es que en una conversación, ya, vamos a escuchar eso y de ahí les voy a explicar. Veamos. Listen to it, please. Oh, hi, Dave. Long time no see. Hi, Maria. I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by. Come on in. Thanks. Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice. Sprite would be fine. So how have you been? Oh, not bad. And you? I'm doing okay. But school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax.
By the way, what's your major anyway? Hotel management. Well, what do you want to do once you graduate? I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you? Well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. Oh. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult. So, do you have a part-time job to support yourself through school? Well, fortunately for me, I received a 4-year academic scholarship. Wow. That pays for all of my tuition and books. Wow, that's great. Yeah. How about you? Are you working your way through school? Yeah, I work 3 times a week at a restaurant near campus. Oh, what do you do there? I'm a cook. How do you like your job? It's okay. The other workers are friendly, and the pay isn't bad. Okay, so I hope that you could listen to it clearly. Give me 1 second, because Vidal says, teacher, I'm sorry, but training over here. Okay, I will share the link in the group so that you can listen, to it. Okay, directly, right? So you don't have any problems. So that's the link. That is the first link. Now I will explain to you what I want you to do for tomorrow. Le voy a explicar qué es lo que vamos a buscar realizar el día de mañana. Recuérdense que esta semana es conversación. Dijimos 2 minutos, ¿verdad? Quiere decir que, pues, un poquito más de la conversación que tenemos acá. Esta dura 1.23. Si ustedes el día de mañana hacen 1.30, pues, va a estar muy bien, ¿ok? Pero el objetivo final son 2 minutos. Ahora, ¿se fijaron en el audio que se escuchaban sonidos cuando estaban? ¿Cómo? ¿Dónde creen que estaban las dos personas? Como un restaurante. Podría ser un restaurante. Ajá, ¿qué escucharon en el audio? Cuando tocaron la puerta. Cuando sirvieron el agua. Cuando sirvieron el agua, entre otras cositas por ahí. Entonces, el día de mañana vamos a hacer un roleplay. Ok, como no estamos de manera presencial, lo vamos a hacer así, utilizando sonidos. Ok, o sea que si alguien va a entrar a un cuarto o algo, tienen que hacer el sonido de que van a tocar la puerta, ¿ok? Si hay un partido de fútbol, consíguense por ahí un pito de esos de árbitro o algo, a modo que se genere un poquito el ambiente de donde ustedes van a realizar la conversación, ¿ok? Lo que yo estoy buscando que al mismo tiempo que aprendamos, que disfrutemos, que hagamos de algo, de esta actividad, que lo hagamos un poquito jocosa, un poquito divertida, ¿ok? O si alguien lo quiere hacer con mucha seriedad y ponerle pues todos los efectos de sonido al audio, perfecto, ¿ok? Ahora, les voy a decir cómo nos vamos a desarrollar en la clase. Yo tengo varios ejercicios acá y los vamos a resolver todos, ¿ok? Cuando terminemos, les voy a dar todo el tiempo que yo espero que nos tardemos quizás una hora en realizar estos ejercicios, hacer un repaso, etcétera. Y ya de ahí se van a quedar trabajando en la actividad de mañana, a modo que tengan tiempo acá en la clase de perfeccionar lo que van a decir mañana. ¿Ok? Vale, vamos a hacer este ejercicio. Tengo dos listening acá. Vamos con el primero. Ok, so let's start. Once again, we're going to listen to it second time. Look at what it says. What does the man want to do after he graduates? What does the man want to do after he graduates? So if you have problems with it, remember, you can look in a Google Translator instead to see what do we have here. We have 3 options. He hopes to go on to graduate school. He wants to become a teacher. He wants to work at a hotel. Second question, what is the woman's major? Okay, so if you have problems with this word, look for the word in Google Translator. Get accustomed to it, right? Major. Well, it's a French, computer, and history. And how does the woman pay for college? Her parents are paying for it. She has a part-time job. She received a scholarship.
So if you have problems with scholarship, oops, sorry, that was my mistake, but actually was correct. Well, and the other one is, where does the man work part-time? At a restaurant, at a bakery, or in a library? Then we have, what thing did the man not say about his job? He works long hours, the pay is okay, and his co-workers are friendly. And that's it, right? So we don't have, you see, I gave you this one. This is about it now. We're going to try. Well, I have some idioms, some more idioms. You remember about a social butterfly? That was the first idiom we learned. ¿Se acuerdan del idiom que aprendimos? El primero que aprendimos? Social butterfly? So we have two more. We have a walking encyclopedia. What is a walking encyclopedia? It's someone who seems to know everything. My roommate will do well on a trivia game show. He's a walking encyclopedia. Okay? Walking encyclopedia. Es para decir que alguien, pues, prácticamente se las puede todas a todas. Sabe mucho. So that's a person who's a walking encyclopedia. Now, have the right staff is have the need skills to succeed. Susan has the right staff to get into any school she chooses, right? Have the right staff. Tener las destrezas necesarias para lograr el éxito. Okay, eso significa have the right staff. Okay, so keep it in mind because it's coming over here. So, nos equivoquemos. Espero que no, pues espero que las logremos todas, pero como vamos a ir un poquito rápido para dar espacio para su trabajo, para el día de mañana, vamos a ir compartiendo los enlaces para, por si nos equivocamos, ustedes lo vuelvan o lo puedan desarrollar en casa. Let's go over it, please. Pay attention. Oh, hi, Dave. Long time no see. Hi, Maria. I was in the neighborhood, so I thought I'd drop by. Come on in. Thanks. Take a seat. Would you like anything to drink? I have Sprite or orange juice. Sprite would be fine. So how have you been? Oh, not bad. And you? I'm doing okay. But school has been really hectic these days, and I haven't had time to relax. By the way, what's your major anyway? Hotel management. Well, what do you want to do once you graduate? I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel or travel agency in this area. How about you? Well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. Oh. With the right skills, landing a job in the computer industry shouldn't be as difficult. So, do you have a part-time job to support yourself through school? Well, fortunately for me, I received a 4-year academic scholarship. Wow. That pays for all of my tuition and books. Wow, that's great. Yeah. How about you? Are you working your way through school? Yeah, I work 3 times a week at a restaurant near campus. Oh, what do you do there? I'm a cook. How do you like your job? It's okay. The other workers are friendly, and the pay isn't bad. All right, very good. Now, we're going to go over it directly. What does the man want to do after he graduates? Where's the option, people? He wants to work at a hotel. Who wants to work at a hotel? Good, he said. Oh, I haven't decided for sure, but I think I'd like to work for a hotel travel agency in this area. Pretty good. Second question, what is the woman's major? Computer science. She said computer science. She's majoring in computer science. Great. She said, well, when I first started college, I wanted to major in French, but I realized I might have a hard time finding a job using the language. So I changed majors to computer science. Good. Number 3, how does the woman pay for college? Well, I'm sorry, but I chose it. She received a scholarship. That's the answer, right? She said, well, fortunately for me, I received a 4-year academic scholarship. And the next one, where does the man work part-time? At a restaurant. He works at a restaurant. He said, yeah, I work 3 times a week at a restaurant near the campus. What thing did the man not say about his job? He works long hours. That he works
Long hours. It's okay. The other workers are friendly and they pay is bad. Good. Five. Your score is five. Okay, from five. Great job. So we did it. That was the first one. Okay, I already shared the link. Now I will stop sharing and let me see. No. I won't stop sharing. This is the second one, people. This is the second one. This is the second exercise. So pay attention, please. Over here, well, we will continue with the idioms. Okay, so remember about the idioms from the previous one. What are the idioms we learned over here? Uh-huh. What are walking the idioms? Encyclopedia. Walking encyclopedia. And the other one? No, you don't remember? Okay, a walking encyclopedia and have the right stuff. Okay, so keep it in mind. Now, we're gonna go over the next. Okay, and we are going to have some others over here. Now, to throw in the towel. You know, I will teach you about this. This is a really nice expression. It is very popular, and I hope that you have heard it before, right? So, as a piece of advice, never give up. Never give up? Okay, never give up. Nunca te des por vencido. Eso significa, never give up. Okay, you have it over there in the chat. Now, but what is the opposite to not to give up? You will say throw in the towel. Throw in the towel. Throw. Yeah, throw in a towel. That is to give up and to accept defeat. And to accept defeat. Example, Jim realized he couldn't continue the race. So he threw in the towel. That's another idiom, right? So never throw in the towel. That would be another expression. The other one is put on pounds. Put on pounds is to gain weight. To gain weight. Now we share this link so that you can study the exercise deeply at home if you wish, okay? In your free time would be really nice. And well, what's put on pounds is to gain weight. He's put on a few pounds this past year. So he decided to start jogging. Jogging is really good to lose weight. Now, we have a second listening. We have some other questions over here, okay? And some other statements that we are required to complete, and we're gonna read them pretty quickly. Example, question number one. What does the man usually do on Mondays and Wednesdays? He runs, he plays tennis, or he does aerobics? You will tell me according to what you listen to. Second, before he goes out to exercise, he eats breakfast, stretches, does push-ups. Number three, the man lifts weights too. What is the purpose? To lose weight, to strengthen his muscles, to improve his endurance. We are gonna listen to it soon. The next one is, the man goes hiking on Saturdays, and then you say, to get rid of his worry from the week, to visit a friend, to burn off weight from the overeating, and that's it, right? And the next one, what does the man do on Sundays? He relaxes and watches TV, he goes for a walk, or he goes swimming. Okay, so I will play it. Remember, if you don't get
all of the answers correctly, then you are going to have some more time, okay, for you to listen to it as many times as you wish, right? Listen to it carefully. Hey, I hear you and Stephanie are really getting serious. Yeah, and I think she'll be impressed with my new exercise program. What? What are you talking about? What exercise program? What did you tell her? Well, you know, I enjoy staying in shape. Right. First, I generally get up every morning at 5:30 a.m. Oh, yeah. Since when? You don't roll out of bed until at least 7:30 p.m. No, no. And on Mondays and Wednesdays, that's not another tall tale. I almost always go jogging for about half hour, you know, to improve my endurance. Hey, jogging in the refrigerator for a glass of milk doesn't count. And of course, before I leave, I usually make sure to do some stretches so I don't pull a muscle on my run. Right, one jumping jack. Then I told her that I usually lift weights Tuesdays and Thursdays for about an hour after work. Huh. This helps me build muscle strength. 1 pound barbell. Oh, no. And finally, I often go jogging on Saturdays with my dog. What dog? Well, and I like hiking because it helps me burn off stress and reduce anxiety that builds up during the week. Oh, yeah, those lies. No, well, and as for Fridays, I sometimes just relax at home by watching a movie or inviting you over to visit. If I buy the pizza. And on Sundays, I take the day off from exercising, but I usually take my dog for a walk. Forget it. She'll never buy the story. All right. You know, walking the dog is a good activity also, right? Doing jogging is another activity to lose weight. Now, how was it? Ya ellos hablan un poquito más rápido y ya hablan pues de manera natural. A lo mejor no comprendimos todo, pero las ideas principales esperemos que sí las hayamos captado. De igual manera, yo compartí el enlace y en el chat por si ustedes necesitan escucharlo, pues más de una ocasión. Acá lo estamos haciendo de esa manera para poder trabajar audio, para poder trabajar escritura y una lectura que tengo por ahí. Okay, what does the man usually do on Mondays and Wednesdays? Sorry. What does the man usually do on Mondays and Wednesdays, people? He runs, he plays tennis, or he does aerobics. You want to listen to it again? Yes. Okay, please. So we're going to listen to it. So pay special attention, please. Second time. Hey, I hear you and Stephanie are really getting serious. Yeah, and I think she'll be impressed with my new exercise program. What? What are you talking about? What exercise program? What did you tell her? Well, you know, I enjoy staying in shape. Right. First, I generally get up every morning at 5:30 a.m. Oh, yeah. Since when? You don't roll out of bed until at least 7:30 p.m. No, no. And on Mondays and Wednesdays, that's not another tall tale. I almost always go jogging for about half hour, you know, to improve my endurance. Hey, jogging in the refrigerator for a glass of milk doesn't count. And of course, before I leave, I usually make sure to do some stretches so I don't pull a muscle on my run. Right, one jumping jack. Then I told her that I usually lift weights Tuesdays and Thursdays for about an hour after work. Huh. This helps me build muscle strength. 1 pound barbell. Oh, no. And finally, I often go jogging on Saturdays with my dog. What dog? Well, and I like hiking because it helps me burn off stress and reduce anxiety that builds up during the week. Oh, yeah, those lies. No, well, and as for Fridays, I sometimes just relax at home by watching a movie or inviting you over to visit. If I buy the pizza. And on Sundays, I take the day off from exercising, but I usually take my dog for a walk. Forget it. She'll never buy the story. Okay, forget, you never buy that, sorry. Okay, so, well, what does Mara usually do on Mondays and Wednesdays, people? He runs. He runs? Okay, so he said, I almost always go jogging, right? So he runs for about a half an hour, you know, to improve my endurance. Before he goes out to exercise, he stretches. Great. He said, of course, before I leave, I usually make sure I do some stretches so I don't put the muscles on my run. The next one, the man lift weights too. What is the purpose?
Strengthening his muscles. Strengthening his muscles. He said this helps me build muscle strength. Good. The next one says, the man goes hiking on Saturdays. What is the purpose for him to do that? To get rid of his worry from the week. To get rid of his worry from the week. Good. He said, finally, I often go hiking and Saturdays with my dog. What dog? Well, and I like hiking because it helps me burn off stress and reduce anxiety that builds up during the week. Okay, and I think this is the last one, right? What does the man do on Sundays? He relaxes and watches TV. Oops. He said, but and on Sundays, I take a day off from exercising, but I usually take my dog for a walk. He goes for a walk. He takes his dog for a walk. Okay, so but that was really nice. Nice try. So, well, listening, it's over. Ya practicamos our listening. Ya les compartí el enlace. Okay, ambos enlaces. Y ahora, let me see. Vamos a practicar un poco la lectura. Okay, this simple present. It would be like this, people. Well, I will read this. Si ustedes se fijan, es algo como lo que ustedes estuvieron enviando en el WhatsApp. Okay. Y vamos a ver de qué se trata esto y vamos a responder. Okay. Las preguntas que acá tenemos. What does Annie love to do? Es bueno revisar primero las preguntas para lograr identificar las respuestas en la lectura. Who does she walk with? Where does she live? How long does she walk? What time does she arrive at school? Where does her father work? What do they do on the week? On the weekend, sorry. This needs to be together. Okay, and then we're gonna have like a true false exercise. Say Annie is a veterinarian, true or false? True significa verdadero, false es falso, right? Ahí va a depender de lo que leamos. Y luego hay algo como para completarlo. A eso sí le van a tomar una foto y lo van a hacer, lo van a colocar en el chat. Van a colocar la foto en el chat, ¿ok? Para aprovechar el tiempo. El tiempo se nos está yendo muy rápido. Ok, so, let's listen over here. Quiero que alguien me ayude a ir leyendo, por favor. Si gusta, empiezo. Yeah, please. Okay. My name is Annie, and this is what I normally do. I love to walk on the mountain. During the week, I wake up early and go for a small walk on the mountain. Okay, thank you. Thank you, Mary. Okay. Thank you, Mary. You are very kind. Okay, Mary se quedó por acá. Then, we're going to continue with Allison. Allison, please. I usually go with my father and my brother. We like to get some fresh air before we start our day. We live in the country far away from the city. We think that our country life is wonderful because we are... I don't see the rest of... We are... We're often well. Sorry. I lost. Yeah. No. Is it because we are away from the noise and pollution? And pollution. Thank you. Thank you very much, Alison. You're very kind. Now, then we're going to continue with Camelia, please.
We often work for about 1 hour or in the return to our home. I always take my bus after our work end at about 8:30 a.m. and arrive at the school at 9 o'clock. My father takes his car and goes to town to work. He works at veterinary clinic. He is a vet and loves to help animals. We have 3 dogs and 2 cats. And 2 cats. Thank you very much. Then we're going to continue with Claudia. On the weekend, we make it wakey early and for a high in the morning. It is so nice to smell the fresh air and see the wild animal. We stay there for about 3 hours in bed or lunch with us. As you can see, my family loves nature. See, my loves nature. All right. So what does Annie love to do, people? What does Annie love to do? She loves to love, or I don't remember. What does she love to do? Maybe the info is over here. I normally do. What does she love to do? The wall on the mountain. Now tell me the sentence again, but remember we're talking about the person singular. All right. Now question once again. What does Annie love to do? She loves to walk on the mountain. She loves to walk on the mountains. All right. Can somebody type the answer in the chat? ¿Puede alguien digitar la respuesta en el chat? She loves to walk to the mountain, right? Let me see if I got it in the chat. Okay, can somebody type the answer? ¿Todos vayan tomando apuntes, okay, de lo que escuchan? Porque en este ejercicio no voy a digitarlo yo acá. Okay. Alguien que lo digite ahí en el chat, por favor. She loves to walk on the mountain. Esa sería la respuesta. She loves, tercera persona, acuérdense. That's the first answer. Now, second question. Alguien del grupo que la vaya digitando en el chat, por favor. Who does she walk with? Who does she walk with? Okay, very good. Vera Liz, very good. Maria, good. Now, who does she walk with? Now, you know, who does she walk with? Who does she walk with? ¿Con quién va? ¿Con quién va esa caminata? Okay, Jonathan, está bien, solo que sin el apóstrofe. La oración que está correcta es la que ha escrito, la que ha digitado Vera Liz, all right? Okay, so what's the answer, people, with the second one? Okay, very good, Jonathan. Good. Number two, let us get back there. Now, the first one was, what does Annie love to do? ¿Qué es lo que ama Annie hacer? Ya vimos qué es, ¿verdad?
Now, ahora, who? Who? ¿Con quién? Who does she walk with? Who does she walk with? ¿Con quién toma esa caminata? My father or my brother. He is my father. Okay, remember that I will help you with this. Le voy a dar con esta, solo para que vean cómo tenemos que ir contestando ahí. Como aquí está hablando en primera persona, ¿se acuerdan? Primera persona, ¿verdad? I usually go with my father. ¿Se acuerdan de los possessive adjectives? Aquí está uno, miren, todo lo que hemos estado estudiando. Aquí está primera persona singular, I, y ahí está el possessive adjective, my. Yo usualmente voy con mi padre o con mi hermano. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Utilizando tercera persona, vamos a poner he, no es ella, ¿verdad? Es Annie. She. She usually what? She usually goes. Miren, ahí está todo lo que hemos estado estudiando. She usually goes with her. Ya no va a ser my, porque estamos hablando de ella, ¿verdad? With her father, or her mother, brother. I said brother, right? Sorry. Or her brother. Y el punto. Y ahí está ya mi respuesta. Miren, she usually goes. Me acuerdo que debo usar tercera persona. Estaba hablando de Annie. Me recuerdo también que el verbo sufre un cambio porque estoy usando tercera persona. Y también me recuerdo que el adjetivo posesivo no debe ser my, porque estoy hablando del padre y del hermano de ella, no de mi padre ni de mi hermano. All right? So vamos a ver el otro. Let me see, next question. ¿Alguien que dijiste, por favor, esa respuesta, ya que la vieron en el chat? Number three. Where does she live? Where does she live? Ya vimos qué significa what. ¿Qué? Ya vimos lo que significa who. ¿Quién? O con quién en este caso. Now, where refers to a place. ¿Dónde? Where does she live? ¿A dónde vive ella? Where does she live? Let's see if we got it in this part. Okay, Veralice says she walks with her father or her mother. So le falta with. She usually goes with her father or her brother. Okay, no, that's all right. No, mi amor, estoy escuchando la clase. Now, where does she live, people? Okay, ciudad. Se dice city. El campo. Se dice country. ¿Dónde vive ella? ¿En el campo o en la ciudad? Ella vive lejos de la ciudad. She lives far away from the city. So what does it mean? She lives in country far away from the city. Excellent. That's the way it is, right? So we are talking, what is the question? Where does she live? Okay, so type the sentence in the chat. Let me see. Digítenlo en el chat, por favor.
Quiero ver cómo lo van a contestar. ¿Cómo lo han contestado? Where does she live? Only one person. She live. Where does she live? You have the answer over here, right? Where does she live? Don't use we, right? Because the question is with she. She. Far away. Let me see, I saw something here. Algunos, let me see, alguien se le ha olvidado que el verbo debe sufrir un cambio. Eso quería chequear allí. Recuérdense tercera persona, ¿cuál es el verbo? Ah, now yes, right? So Vera Lisa, she lives in the country, lives. It's because the person, right? She lives in the country. Good. She lives in the country. Now let's see the next one. Now, how long does she walk? How long? ¿Cuánto tiempo? How long does she walk? How long does she walk? Let me see if the info's over here. Ah, yeah. Uh-huh. How long does she walk? Very good, Maribel. Good. How long does she walk? How long does she walk? Jonathan? ¿Puede poner la pregunta de nuevo, por favor? Yeah, sure. She walked 30 minutes. Yeah. Ah, oh, very good. Somebody got it there. I think it's Jonathan, right? So it's how long does she walk? Somebody said it. How long, people? I think Jonathan got it. Jonathan, what do you say? She walks 30 minutes. Excellent. She often walks for about 1/2 hour, for about 30 minutes. It's all right. Very good, Jonathan. Perfect. Do me the favor to type it in the chat. Alison got it, right? She walks for about 1/2 hour. Good. Good, Alison. Okay, we're going to try to finish with this because, you know, it took too long and you have to practice, right? So let me see, how long, what time does she arrive at school? What time does she arrive at school? ¿A qué hora llega ella a la escuela? What time does she arrive at school? Let me see if I got it over here, yeah. Allison got it, okay. Allison, can you read it? She arrives at school at 9 a.m. She arrives at school at 9 a.m. Very good. We're almost done with it, people. Where does her father work? Let me see if the info is over here. No, it may be over here. Where does her father work? Where does her father work?
Her father worked at the veterinary clinic. He works at a veterinary clinic. It's over here. It is this way, right? So he works at a veterinary clinic. Very good. Type it there, please, people. And the last one. What do they do on the weekend? What do they do on the weekend? What do they do on the weekend? They wake up early and go for a hike on the mountain. Excellent. They wake up early and go for a hike on the mountain, right? Yeah. Excellent. Yeah, that's right, Maribel. Her father is a veterinary and he works at a veterinary clinic. Good. Excellent. So how was it? Hope that you, well, we're going to continue later, okay? But we need to move on with something else. It took an hour, right? So I think it's been enough. I know that you need some more time. Remember, well, I was going to have some review. Íbamos a tener un repaso de esto, okay? Esto ya lo hicimos, ¿verdad? Lo íbamos a hacer de manera oral. Y de hecho, pues acá tenemos una conversación. Y acá, miren, casi justito me salió todo lo planeado. Pero acá están los enlaces, miren, de los que vimos ahora en la página 21. Y aquí hay un ejemplo, miren, de conversación entre Janet y Cindy. Janet y Cindy. ¿Qué es lo que van a hacer en su 2-minute conversation? En su conversación de 2 minutos. ¿Ok? Si ustedes se fijan, estamos tomando una que otra palabra del ejercicio que vimos en el reading, que es who. Estamos retomando los verbos en tercera persona. Estamos retomando los possessive adjectives. Todo eso ya lo estudiamos. ¿Ok? She writes reports. Y miren otra vez, mira, what does she do the other days? Presente simple con tercera persona. On Wednesday, she sends. Seguimos con eso. Ahora, ¿qué es lo que no visualizo yo acá? Son, por ejemplo, oraciones negativas. Okay. She writes, but she doesn't type. Okay. She sends, but she doesn't. I mean, como que hace falta todavía eso de las oraciones negativas por acá. De igual manera, esta conversación va a quedar como un referente para que ustedes trabajen. Es la página 21. Ok, entonces ahorita prácticamente tenemos una hora, ok, para trabajar en eso. Vamos a trabajar en parejas. Para que ustedes lo practiquen, lo creen. Si ya tienen algo prediseñado, entonces empiécenselo a memorizar. ¿Okay? De tal manera que el día de mañana, si es posible, lo digan sin necesidad de estarlo leyendo. Recuérdense que van a reproducir sonidos también, ¿ok? Para que suene más bonita su presentación. ¿De acuerdo? Tomamos el challenge. ¿O le quieren agregar un minuto o un minuto menos? ¿Qué me dicen? Un minuto menos. No. Bueno, va a ser un minuto menos porque acuérdense que le van a poner sonidos y ya todo eso quita un par de segunditos. Ok, un minuto y medio está bien. Minuto y medio mínimo, 2 minutos. Pues no vamos a decir máximo, porque si ustedes quieren hacer una conversación de 5 minutos, ¿por qué le voy a quitar yo esa inspiración? ¿Ok? De 2 minutos en adelante. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a trabajar en pareja. Recuérdense, yo cierro mi micrófono y desactivo mi cámara para dejarlos trabajar tranquilos. Pero ya ustedes saben que yo estoy visitando la sala regularmente, viendo cómo están trabajando. Vamos a hacer mejor equipos de 3 en caso alguien tenga problemas con micrófono, ¿ok?
Pero eso implica de que la conversación van a ser tres personas. Tres personas interactuando. Ok, so tres personas, 2 minutos, creo que está súper bien. En caso haya una persona con problemas de micrófono, entonces ya saben ustedes que tienen que trabajar con la otra persona. Y si acaso hay dos personas que no pueden interactuar por X motivo, entonces usted hace un speech. Pero la cosa es no detenerse a esperar, ¿verdad? No, hay que actuar, hay que practicar. Así que vámonos con los grupos. ¿Está todo claro? Sí. Ok. Hola. Hello, hello. No. Ok, Jonathan, let me see. Va, okay. Dijimos tres, ¿verdad? Va a haber un grupo de cuatro. Muy bien. En ese caso, pues. Trabajan en parejas ahí, ¿no? Ok, here we go. Veamos cómo queda. Okay, ready, people? Good, so here we go. Hello, Maria. Maria, are you there? Hello, Raquel, any problem? Hello, teacher, sí, creo que se me salió del grupo. Estaba con Gladys, ¿verdad? Sí, sí. Va, la voy a incluir otra vez. Ok, muchas gracias. Ok, Raquel. Agreguemos nuestros nombres, los de ustedes de los varones, agregándoles unas frases más para que seamos de cuatro.
Entonces empecemos así como good morning, Norma. Sería good night porque es de noche. Ah, sí, perdón. Good evening, Gerardo. Good evening. Okay. Veamos qué otras frases les podemos agregar donde después que dice really what's good is Katy. Luego entra uno de ustedes como varón y pregunta, como que reafirma esa pregunta. Pero no sé qué dicen. No es mala la idea, pero... Norma, ¿usted qué dice? Pues yo digo que nosotros dos lo hagamos así como el comentario que está aquí, el ejemplo. Ajá. Y los dos varones, no sé si pueden agregar algo después de los comentarios que vamos a hacer nosotros. Vale, porque una es de saber qué exactamente es lo que está preguntando, porque hay algunas cosas que yo no le entiendo. Aunque yo hay, perdón, yo ya hay una conversación que es para cuatro personas y dice, mira, que es algo fácil. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿La puede compartir? Compártanos entonces, así vemos. Ya la voy a copiar y la voy a mandar ahí en el chat. Vaya, chévere. O mandarla a cada pero no sabemos mejor. En el WhatsApp para no sabes quién es quién, así como no en el grupo sino que individual, pienso yo. Individual ahí acá en el chat, solo que buscarle donde dice enviar a, porque ahí dice enviar a todos, va. Entonces en el chat solo pongámosle donde dice tú. Y ahí busquemos el nombre. ¿Para quién? Ahí estamos cabal los cuatro, mire. Sorry to interrupt. Siento interrumpir. Recuérdense que tiene que cumplir con los requisitos que se les están pidiendo. Presente simple, tercera persona, primera persona, oraciones negativas. Y algo importante que yo les dije son los efectos de sonido. Okay. Yes. Really, really. Hey, the secretary. Okay. Say the word. Entonces no era esa página, ¿o es otra? Es que yo esa pensé que era. Ok, es page 21, la 21. Pues sí, esa es. Okay. Es que yo pensé que era otra. Es aquí, lo voy a modificar con María. Vaya, entonces conmigo quién va, Raquel, ¿verdad? Sí, yo. Vaya. Si gusta, quizás empecemos como igual, así tal cual está en el morning. Bueno, empecemos quizás así como está ahí y luego vemos que le agregamos. Ajá, ¿qué sería? ¿Usted empieza o
O yo empiezo, ahí va usted. Como usted guste. Vale, empiezo yo entonces. Vale, está bien. Sería los monos. En este caso sería Raquel. Vaya, vaya, Maribel, aquí tendría que ser María. Le puso María. ¿Quién es? ¿Quién es María? Yo le voy a contestar. Es la nueva contadora, le voy a poner. Esperamos de él. Ay, ¿qué le dice? ¿Cómo estás? Me pregunta, ¿verdad? Ajá. Sí, hola, ¿cómo estás? Yo tengo muchas cosas que hacer en la semana, le dice, ¿verdad? Eso. Tengo cosas que hacer esta semana, pero Katy está ocupada y pueden poner otro nombre. Sí. Pero Katy. Esto. Esa es como que sería como una amiga, ¿verdad? Sí, ajá. Persona está contando. Sí, ajá. Ok. Solo vemos tres. ¿Ah? Solo vemos tres. Yo creo que se salió la otra muchacha. Bien, quiero ver. Ah, sí. Habíamos cuatro. Gladys. Sí, pero estaba Maribel también. Ajá. ¿A dónde? Ay, es que habíamos cuatro, éramos cuatro y ahorita solo somos tres. ¿En serio? Sí. Ah, sí, es verdad. Entonces lo hacemos las tres, entonces. Entonces hagámoslo las tres. Bye. Bye. Entonces, ahí tendríamos que quizás cambiar, ¿verdad? Entre la... Para poder agregar, ya sería como una presentación, como cuando... Ahí digamos está unos otra vez la compañera. Ahí está. Sí, ya está ahí. Ah, ok. Pero... también si gustan igual, por si al caso, no, digamos. No verte. Ajá, cabal. Feliz cumpleaños. Y luego me contesta, no sé, Henry. No sé qué me contestaría Henry. Gracias. Es un gusto. Es un gusto tenerte en mi casa. Ok, gracias. Es un gusto tenerte en mi casa. Ajá, en mi casa, ajá, cabal, ajá, sí, ajá. Hoy vamos a celebrarlo a lo grande. Ajá, ajá, cabal, hoy vamos a celebrarlo a lo grande. Y ahí podría consultarte y cómo has estado, sí. y cómo te va o qué tal estás. Y cómo, ajá, y cómo. Eso sería siempre Henry. Sí, yo seguiría ahí. ¿Y qué tal estás? Diría yo. Y ya me responde, ya entraría otra vez Allison ahí. Oh. ¿Y cómo estás? Ajá, va. Entonces, va. Ok, ahora voy yo. Sería otra vez. Ajá. Sería otra vez. Y digamos, de último, podría ser como que... va, espérenme.
No, No, pero me se me ahorita. cruzaron varias ideas ahorita, lo siento. Ahorita bueno, estamos en ¿qué tal estás? Y me respondes esa pregunta. Yo muy Ah, bien, ahorita. muy bien. Me ascendieron en mi trabajo. Por ejemplo, va. Ajá. Me ascendieron en mi trabajo. En esa parte que me estaba comentando que descendió el trabajo, puede entrar ese sonido. Y yo te interrumpo ahí. Pero Ajá, me digamos que tocan sigo hablando, dice la una cosa y toca el sonido, ajá. puerta. Y Tocan quedo la como, puerta. y luego tocan la puerta, ajá, cabal. Y yo entraré No. otra vez. Permitirme. Iré a ver. Ajá. Permitirme. Iré a ver quién es. Okay, ajá, Henry. Yes. Ya ahí Sería. está el sonido de la puerta, ¿va? Ajá, El cabal, ajá. sonido de puerta. Iré a ver quién es. Ajá, Ajá, y ahí entra, digamos que se escucha como que, bueno, sonido de escucha, puerta. ajá, se abre Y la puerta. luego cuando yo abro la puerta, Entra, entra ajá. Adán. Ajá, ¿y qué le dice Adán? Diciendo, hola. Hola, y también puede ser lo mismo, decir a Adán, hola, no sé, algo que se le ocurra ahí a Adán cuando le abren la puerta como admiración. Ajá. Hello, Henry. Ah. Hola, Henry. Ajá, hola, hola, Gusto hola. verte. Un gusto verte. Ajá. Y ahí podría decir yo también, entre otra vez, es un gusto verte de nuevo. Pasa adelante. Pasa adelante, ¿eh? Pasa adelante. Y podrías, digamos, presentarme a mí, no sé. De ahí entra el sonido de cierra la puerta. Ajá. Y luego ya cuando entraba Adam, Digo, ¿se, qué? Según el ejemplo, hablan como que hay alguien allí, porque de alguien nuevo. No sé, podemos ser vecinos o compañeros, no sé, ¿qué opinan? Uy, ya somos cuatro, ah, ¿Cómo? no, somos tres siempre, tenemos un espía. Vaya, Hey, listen, listen. Okay, I'm spying on your job. Estoy teacher, espiando su teacher, trabajo. Estoy espiando su no. trabajo. Mire, ¿qué pasó? Yo estaba en un grupo y de repente apareció en otro. Ay, pero es que fíjense que no visualicé en qué grupo estaba y las vi que estaban afuera porque eran dos. Entonces, habían dos Yo grupos no. que le faltaba a una persona. Entonces yo dije, ah, bueno, voy a incluir a Ah. Belaris en ese grupo y si me equivoco, pues ni modo y les va a tocar arreglar la conversación. De no más quieto, por favor. Mire, no, si de hecho tienen y ahorita tienen hasta, ¿qué? 20 ¿Hasta qué minutos. hora? Sí, Ah. si aquí vamos, va para largo. Yo quiero que hagan algo bueno y muy, muy, Bueno. muy bien pronunciado el día de mañana. Ah, esto es Bye. para mañana. Sí. Bueno, Y ah, oigan, okay. por Vaya, ahí. entonces nos podemos mandar ahí mensajes, compañeros, de lo Sí, que no sí. logramos terminar. Vaya, pero Oigan, iniciamos entonces. por ahí Perdón, perdón. escuché, perdón. Por ahí escuché que los grupos ya le están incluyendo los efectos de sonido a la conversación y pues creo que no se les va a olvidar ese detallito, ¿ok? Va, está Bueno. bien. Está bien. Okay. Vaya, Vidal, Vidal. Vidal. Vaya, entonces ahí, digamos, si tomamos el ejemplo de, permítame, ¿dónde está? Entonces, porque acá, si nos vamos al ejercicio, Sí, loco. dice, Jonathan, Jonathan, ¿ah? sí, loco. Sí, lo
si lo, ¿cómo decirle? Si lo simplificamos, también podría decir yo, nice to meet you in your county. We are from the Department of Finance. Camila y yo somos del Departamento de Finanzas. Uh-huh. Yo sí. Soy la nueva contadora. Como en el ejemplo. Ajá. Ah, muy bien. Entonces, me parece. ¿Qué dice Camelia? Sí, me parece bien. Porque aquí también dice que, como presentan a aquí, nice to meet you, se presenta a Romero. Romero Lobo. De, y él es Rodrigo Campos. Entonces presentan a Rodrigo y Rodrigo dice, bienvenidos, nosotros somos el departamento de ventas. Y aquí como está hablando, no, nosotros no somos, nosotros somos departamento de calidad. Friendly quality department. Marketing managers. Sí, we are. Sí, nosotros sí, no entonces somos. Entonces la tercera oración, ¿cómo iría? Vamos al ejemplo otra vez. Aquí la... Claudia, ¿qué diría? Nice to meet you. I am Claudia Torres. I am Claudia Torres, the new accountant. Usted es la nueva contadora. Ajá. Sí, mucho gusto. Soy Claudia Torres. Porque si nos vamos a la misma unidad, al ejercicio que nos dejó ahorita, está diciendo que se presenta Cindy, ¿verdad? Ah, no, saluda Janet, saluda Cindy. Buenos días, Cindy, ¿cómo estás? Y Cindy dice, bien, tengo unas cosas para esta semana. Pero Katy está ocupada o algo así. De verdad, dice, ¿quién es Katy? Ella es la nueva secretaria, dice. Shudder, no sé quién. It's very tight. En Monday, en lunes, she makes many phone. Tiene llamadas, luego ella escribe reportes acerca de la producción. O sea que como que está expresando sobre alguien. Si lo hacemos así, expresaríamos que usted es Katy. ¿Sí? Pero en ese caso no diría nada. Exacto. Que solo tendríamos la conversación yo y solo le cambiaríamos los nombres. Si, no, si, si dando el caso, nosotros vamos a hablar los tres, sí sería como el ejemplo. De la 11. Ajá. Porque para llegar acá, podemos agarrar ambos, como que... Pero recuerden que vamos a hacer una conversación de 2 minutos. Vaya, vamos a tomar como referencia esto. Pero nosotros podemos incluir cualquier tema, no tenemos que hablar de algún tema en específico. Podemos hablar de lo que hacemos en realidad nosotros. Me estresas. I'm sorry to interrupt. Sarlin, una consulta, Sarlin. Usted estaba trabajando con Oscar. Sí. Fíjese que Oscar se ha quedado solito. Pásamelo para acá. O la paso yo para allá, mejor. Ah, ok. Ya habíamos empezado tres. Yeah. Bueno, pero las ideas ya las retomó. Las puede incluir ya trabajando con no Oscar. Es que no me percaté y ahí me está escribiendo Oscar en el WhatsApp. Entonces, para no dejarlo solito, la voy a incluir con él, oye. Bueno, adiós, adiós, Arly. Un gusto. Igual. Ya nos ayudó. Sí. Sí. Vaya vida. Ahora quedamos sí, nuevamente. Entonces. Retomamos el lo anterior, ¿verdad?
Ajá, yo digo, pero pues, como quiere sonidos, no sé si sería como que. Es que no sé qué es lo que pasó, pero lo que él nos ha explicado, el teacher, es que la conversación la vamos a hacer hoy, pero la vamos a presentar mañana, ¿verdad? Entonces, fíjese que con el otro grupo estábamos empezando a hacer las cosas, pero en español primero y después la traducción. Ah, sí, excelente, así es. O Para sea, que solo yo había quedado en el limbo. mire, no, yo me quedé un buen rato que no aparecía en ningún lugar, sino que solo me miraba yo. Yo también. Entonces, y de repente aparecí en otro grupo con dos personas más. Sí. Y, vaya, entonces, fíjense que está diciendo el profesor ahí que hay que incluir los sonidos de. Ya casi nos toca Casi. salir. Ya, ya nos va a fichar ahí el teacher. Norma, coloca el suyo. Ahorita, ahorita. No, Antes no que nos saquen. acepto. Capaz. Y No, todo no, salga a la luz. don't worry, no se preocupen, todavía tienen alrededor de 15 minutos. Recuérdense Ah. que se están preparando para el día de mañana. Ah, es ¿Ok? que como ahí dice 4 minutos remaining. Reminding. ¿Cómo es? Remaining. 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 El vena, Ok. el vena. Bueno, si no, sí es cierto. Si nos saca, pues vamos a continuar. Ya creo que ya tienen todo prácticamente, ¿verdad? Solo de incluir quizás los sonidos, los efectos de sonido o algo por el estilo, ¿verdad? Ok, so let us try to continue. Aprovechemos el tiempo. Bye. Thank you. Y ella se fue. Nosotros no llevamos sonido aquí, ¿vo? ¿Cómo no? Es que por eso Ten. le digo, son las palabras que salen complicadas, que hay que buscarle la pronunciación para que se nos oiga bien, porque nos trabamos mucho. Sí. Con el guau. Es wow. Donde dice Ronald, thank you so much. Es rápido, thank you so much. Ajá. Para que no se oiga como trabado. Ah, thank you so much. Ajá. Exacto, thank you so much. Thank you Algo so así. much. ¿Qué tú? La. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pa, pa, pa. Ay, ahí tengo un nombre. Yo, Ana, ¿quién es Ana? Yo, teacher. ¿Dónde? ¿Cómo se dice examen? ¿Exam? Yeah, maybe exam or test. Test. O text. O Test, test. 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 English test or English exam. Ah, English test. Test, así exam. como lo ocupan en la universidad, que les Yeah. van a hacer el test. Ah. Exam. Excelente. We can start tomorrow. You do I can meet you during. Is during? Anda, During after con un noon? propio lento, un After piquete school. capra. Ahí está. Will. Si gusta, Lo. repasemos una para Bien. una vez más. Let's go, Mario. Rona. Arrona. Se me fue la onda. Hello, hello, Norma. How are you?
Hello, Ronald. I'm fine. Is my friend Marisela? Permítame. Hi, I'm a student. I can help you study for your exam. Thank you so much, Marcela. Sin study admiration don't come not much out line. Line or lie? Loud. 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 No problem. We can start tomorrow if you want. I can meet you during the afternoon after school. Great. Ronald, I saw Marisela will help you a lot. Gerardo? Ah, perdón, me perdí. Wow, thank you so much. Thanks, Norma. Ah, espéreme, espéreme. 58. Ya nos queda como un minuto casi nada más. Dale, dale, dale. Dale, vale, sin miedo. Is you the truth? Ah, me salté. Ajá, sí, se saltó. Sí, hasta ahorita me he fijado. Oh. Ay, los números no los he copiado. Ya los voy a copiar. Voy a tomar foto y ya los voy a crear. Ya quedan 24, 21 segundo. Todos se fueron de vacaciones. Que galán fuera. Ya no siguieron. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde se quedaron? Ya no vi yo. Ya. Hello everyone. Hi again. Hi teacher. Hi teacher. Oh, it's really nice to see you working in groups. Ya vi que algunos son muy creativos, andaban buscando sonidos allí en la web. Ajá, para que vean que sí estoy muy atento a sus actividades. Pues la verdad que lo felicito, pero recuerden, esa actividad es para el día de mañana. Van a tener para practicar pues el día de mañana y en la noche pues ya. Ya con todos los efectos de sonido y todo lo que le han incluido. Ah, ¿saben qué otra cosa pueden hacer? Lo pueden grabar. Lo pueden grabar y nada más compartirnos el audio. Ah, sale mejor. Lo pueden editar también. Sería otra idea, ¿verdad? Son ideas. Para que salgan los master en edit. Ajá, para que aparezcan los expertos en editar, ¿verdad? Entonces, podemos grabar la conversación y podemos ya enviar el audio de la conversación al, sí. al chat. Solo hágame el favor de pronunciar sus nombres ahí para asegurarme que no han bajado ningún audio ya pre-elaborado. Okay. Yo sé que ya no somos estudiantes de bachillerato, pero que no nos vayamos a hacer trampa. Por si acaso, no me van a bajar el audio que vimos ahora, ¿verdad? Okay, no, listen, we're gonna practice. Miren, estuve observando, estuve evaluando, porque a eso me dedico prácticamente. Cuando me ven ahí calladito es porque estoy escuchándolos, evaluándolo, y pues creo que es necesario tomar algunos puntos por acá. Miren, si ustedes se fijan, algunos retomaron este ejemplo. Ok, y lo vamos a adaptar a la realidad que vamos a vivir el día de mañana, ¿verdad? Si decimos good morning, pues mañana va a ser de noche. Entonces, no, good evening. Good evening. Acuérdense, good evening es para decir hola en la noche. Good evening, eso es. Uh-huh. O sea, es decir buenas noches, pero como un saludo. Ahora, decir good night es despedirse. Ya me voy a la cama. Good night. Ok, so, para que lo tomen en cuenta. Yes. Good evening, Cindy. Si ustedes se fijan acá, tiene un signo de exclamation mark, se llama en inglés, de admiración. No vayan a salir en el audio como good evening, Cindy. No. Cuando nos saludamos en español,
lo hacemos con ánimo, ¿verdad? Dice, buenas noches a todos, un gusto saludarte, o buenos días, pero que no se escuche como que, que se escuche natural, eso es lo que voy a solicitar. How are you? Ok, hay una pregunta, hay que hacer la entonación de pregunta. Fine, I have many things to do this week. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who's that, Katie? Okay. Who is Katie? Okay. The new secretary. Her schedule is very tight. Ok, si acaso vamos a utilizar vocabulario de esta conversación y no sabemos pronunciación, busquémosla. Ok. Les he dado suficiente tiempo para que tratemos de alguna manera no equivocarnos, ¿verdad? Con respecto a la pronunciación o la gramática. Ahora, recuerden, bueno, eso sí no lo hemos visto, pero acá está. Siempre que digamos un día, por ejemplo, los miércoles, yo pues voy a la escuela. Siempre que sea un día, dicen on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Ah, sí, creo que sí lo vimos cuando aprendimos los días de la semana. Ok, but on. Otra cosa. She makes. Asegúrense que están pronunciando bien el verbo. Si es en negativo, acuérdense que no lleva la S. She makes. She doesn't make. Question. Does she make? Does she make? Ok, phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do? And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's busy and on weekends. Okay, so something, algo también que les recomiendo que le incluyan es acerca de sus actividades en el trabajo, ¿verdad? Que le agreguen una que otra actividad que usted hace en su trabajo, sería excelente. Está bien, ahora vimos como actividades de daily activities like hacer ejercicio, pero también acuérdense que es necesario que utilicemos lenguaje en el cual nos sintamos familiarizados con lo que nosotros hacemos actualmente. Entonces, les dejo por ahí la tarea. Para ir terminando, quiero que por favor, porque creo que lo de la conversación, creería yo que pues ya está terminado, o si gustan trabajar en eso, pueden hacerlo, pero necesito que acá, esta es la página siempre, la 21, que terminemos este ejercicio. O sea, que hagamos un listado de las actividades, pero ese listado, quiero que lo hagamos, con oraciones completas, no es que solo acaban a poner get up, eat breakfast, no, que le pongamos oraciones completas y que usemos los frequency adverbs, frequently, regularly, sometimes, always, okay, it all depends, pero vaya, si aquí por ejemplo dice, yo me levanto, I get up at 7. Entonces, aquí se supone que se va a repetir, ¿verdad? I don't get up. Entonces, hagamos lo negativo. I don't get up at 7. I don't get up at 6. I get up at 7. Porque aquí ya va a estar, ¿verdad? Entonces, para ir utilizando la gramática que hemos estudiado. ¿De acuerdo? En todo lo que ustedes terminan eso, yo voy a pasar lista. Y lo dejo trabajando. ¿Ok? Página 21 tiene que estar completo. De aquí a todo lo que hemos venido trabajando tiene que estar completo. Este, por ejemplo, no lo trabajamos en clase. Por favor, termínenlo también. Son como dos ejercicios creo que no hemos hecho acá. Ya de ahí todos los hemos realizado. Ok, trabájenme en esos dos, por favor. Esos dos ejercicios. En lo que yo paso la lista. All right. So, here we go. Adán. Hello, teacher. Hello, Alison.
Hello, teacher. Hello, Andrea Raquel. I think I saw Andrea, let me see. Raquel creo que es la que estaba en mi grupo, al parecer como que se le fue la luz. Yeah, yo recuerdo que acá estaba... Sí, bueno. Estaba con nosotros en el grupo, pero como que se le fue la luz. Ah, ok, gracias. En WhatsApp le ha mandado un mensaje que dice que se le fue la energía. De acuerdo, gracias por avisarme. Yeah. So, Raquel, what's over here? Camelia. Presente. Dina Maribel. Here. Dina, so here. Very good, Dina. Gerardo Emanuel. Present. Gilberto. Seguro, seguro, Gerardo, la pregunta que usted hace ahí, pues es depende cómo ustedes se sientan cómodos, ¿verdad? Algunos si usted le gusta trabajar en digital, pues lo puede hacer, y si no, si quiere imprimirlo, también lo puede hacer. It's up to you, depende de ustedes. Well, okay, Gilberto, Gladys, Rubiria. Present, teacher. Good. Héctor Salvador, I know he's there. Henry Ernesto. Present, teacher. Okay, Isabel Sarlim. Present. Good. Jonathan Josué. Present, teacher. Okay, Mayra Norabel. Mayra didn't get into class. María Elba. Present, teacher. Maricela. Present, teacher. Miguel Ángel. Norma Xiomara. Present, teacher. Oscar Josué. Present, teacher. Ronan. Present, teacher. Salvador Santiago. Is Salvador here? Salvador Santiago, Vera Liz, present teacher, Vidal, present teacher, okay, and Claudia Verónica, present teacher, okay. That's great. That's weird. I remember I saw Mayra. ¿Se recuerdan de haber visto a Mayra por acá? Sí. Ok. Bueno, de igual manera iba a quedar. Algunos tuvimos problemas con la conectividad por causa de la lluvia también. Estuvo bastante fuerte. En mi caso también, los que estamos en la zona de cabañas, creo que tuvimos casi el mismo detalle. Ok. ¿Pero lograron concretar algo por ahí para el día de mañana?
Sí, solo hay algunos puntos que quizás no entendí y porque no pude estar presente de la clase de antier. Entonces, tuve unos contratiempos personales ahí. Me tocó conducir y no podía conectarme así. Pero ¿qué dificultades enfrentó esta noche para ver si le puedo apoyar yo ahí? Bueno, no, nos tocó, bueno, un viaje un poco lejos, entonces, unas emergencias personales, familiares. Entonces, hablé con la encargada del grupo de nosotros de inglés corporativo y me dice que cuando tenga un contratiempo, sí, puedo estar solo escuchando nada más la clase. Ah, ok, y notificarlo, Jonathan. Porque correcto, en caso, sí. Digamos, en caso usted no logre, imaginemos no logre conectarse a algún fallo técnico, ya usted lo coloca en el grupo, se dice, la disculpa del caso, pero esta noche yo no voy a poder conectarme por X motivo, pero lo tomen en cuenta. Ya hay alguien ahí en el grupo que está encargado de colocar los permisos, ¿okay? Bien. Entonces, siempre que le suceda eso, háganlo. ¿Tá? Y Perfecto. Si no pueden, digamos, estar participando activamente, por lo menos conéctense y vayan escuchando o escuchen la clase. Sí, yo lo que sí no recomiendo es que si ustedes vienen manejando, que vayan pendientes de las dos cosas, eso sí, no, por favor. ¿Okay? Porque eso causa accidentes. Ahora, Está si bien. usted viene, que alguien más viene manejando y usted viene de copiloto, entonces ahí sí, ¿verdad? Por lo menos ir escuchando la clase. Ah, perfecto. Okay, you're welcome. Bueno, terminamos prácticamente con la sesión de ahora. Nos quedan alrededor de que unos 8 o 10 minutos. Y sí, me gustaría escucharlos. Okay, ya esta es la segunda semana y estamos por finalizarla ya mañana prácticamente. Vamos a dedicar el tiempo para sus presentaciones. Y luego vamos a hacer un repaso de la actividad del midterm. Algunos pueden decir, teacher, pero el midterm ya lo hicimos, ya me saqué 10. Ok, pero es bueno remachar el clavo, como decimos. Si ustedes se fijan, las sesiones que yo imparto, siempre me gusta retroceder, llegar al punto de la clase que nos toca ahora, y si es posible, adelantar. Ustedes no lo notan, por lo menos ahora no notaron, que yo introduje la double H question words, algo que yo no he enseñado, y los lancé directamente al ejercicio de la lectura. No crean, yo estuve evaluando muchas cosas en ese momento. Yo estuve evaluando un tema, o sea, yo estuve evaluando cómo ustedes se desenvolvieron en el tema de la siguiente manera. Yo sabía que era un tema que yo no había enseñado, pero al mismo tiempo estaba evaluando qué tan prestos están ustedes a luchar contra esas situaciones, ¿verdad? Se llama to struggle with, se llama en inglés, ¿verdad? Como a estar luchando como para sacar la actividad adelante. Y lo hicieron muy bien, ¿ok? Yo por eso me pasé al español en algunos momentos. ¿Por qué? Porque era un vocabulario que ustedes no habían aprendido todavía. Sin embargo, lo sacamos adelante. ¿Qué es lo que dice yo ahí? Bueno, más adelante nos van a presentar las double H question words, ¿okay? Van a ver clases con eso, porque son palabras que lo vamos a encontrar con presente simple, pasado simple, futuro simple, en todos los tiempos, ¿okay? Entonces, ya ustedes ya se familiarizaron con eso, ya cuando nosotros lo abordemos de manera directa, ya ustedes van a tener una idea de qué es lo que se está tratando, de qué es lo que vamos a desarrollar, o sea. Entonces esas son, para que ustedes vean un poco la naturaleza de cómo a mí me gusta enseñar mis clases, ir moviéndome un poquito, regresar un poquito a lo que vimos ayer o antier, de ahí abordar el tema del día y de ahí ver si podemos avanzar a algo que todavía no nos lo está pidiendo, digamos, ni el libro ni la clase en sí del día. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna recomendación, algo que ustedes quieran agregar. No se les olvide que mañana le van a agregar a su conversación sonido como si eso fuera en,
en un determinado lugar. No sé si alguien más quiere aportar a la clase. Solo uno. Recomendaciones para los compañeros, para el teacher. Hola, hola. Hola, Vidal. Sí, sí, yo a veces veo que en las presentaciones que pasa ahí hay algún contenido que como que está un poco más explícito. Entonces, no sé si en el grupo podría mandar esas presentaciones en PDF o algo como para poderle dar una leidita un poco rápido ahí, okay, para ir reforzando también ahí un poco. Ok, ok, perfecto. De hecho, ay, se me olvidó. Imagínense que les envié una actividad igual que ayer. No sé si ustedes la lograron visualizar. Tenía pensado asignarle unos 5 o 7 minutos de nuevo a esa actividad. Pero ahí tienen un ejercicio, miren, de presente simple. Entonces, eso que ya se nos quedó afuera de alguna manera, pues entonces ustedes lo hacen. Yo siempre voy a estar mandando enlaces en donde yo considero que es bueno que hagamos alguna práctica. ¿Ok? Y, por supuesto, voy a empezar a ver si encuentro alguno que otro PDF para que ustedes puedan practicar también. ¿Ok? Voy a buscar alguna lectura, okay, para que ustedes también vayan ya aprendiendo más vocabulario. ¿De acuerdo? Gracias. Ok, Vida. ¿Alguna otra observación? Si no, pues nos vamos a descansar. ¿Cómo dicen? ¿Cómo se despiden ya para irse a la camita? Good night, everybody. Hope to see you tomorrow, okay? No se les olvide hacer el midterm. Por favor, no se les va a olvidar hacer el midterm porque ya eso tiene que quedar registrado antes de que entremos a la clase mañana, por favor. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Okay, good night. See you tomorrow. Good night tomorrow. Have a sweet dreams. Yes.